Annyeonghaseyo de yo, chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume. Oye, hermana, el día de hoy quiero hablarte acerca de un tema que está siendo tendencia. Ay, me acabo de machucar el dedo bien feo. Ay, no, cállate la boca. No me, no, no me lastimé. Me, me, me Quedó prensado mi dedo aquí entre el asiento. Ay, no. Me está doliendo bien horrible. A ver si no se me va a poner morado, oye. Te voy a hablar de un tema que está haciendo tendencia dentro de Corea y son las acusaciones en contra de la actriz Kim Hyo Ra a quien vimos participar en el drama The Glory y en The Uncanny Counter en la segunda temporada. Esta actriz se volvió muy popular a raíz de los últimos dos años, gracias a su participación principalmente en el drama The Glory, como una de las villanas de la historia, como una perpetradora dentro de la historia. Resulta que pues la ficción aparentemente no se queda lejos de la realidad porque ahora esta actriz está siendo acusada por varias personas de haber sido una malandra, de haber sido una persona que hablaba a otros estudiantes durante su época de instituto, de haber ejercido presión en contra de otras personas para obligarlos a cometer actos dentro de la escuela como robos o ir a comprar cigarrillos para ella y dentro de esto también acusarla de que en esa época le quitaba el dinero a los demás estudiantes para irse a los karaokes todo esto lo reveló un medio de comunicación muy conocido dentro de corea y te estoy hablando de tu tía la dispatch dispatch lanzó un artículo recopilando información que investigó así como los testimonios de las personas que señalaron a esta actriz. Personas que compartieron con ella la época de instituto hablaron acerca de cómo estaba interpretando un papel que ella ya había interpretado en la época de la secundaria y que básicamente no le costaba actuar ese personaje porque ella había tenido esos mismos comportamientos e incluso dentro de chats que estas personas se mandaron entre ellos hablaban de que estaba interpretando no una historia ficticia sino un documental. Según lo revelado por Dispatch, ellos terminaron de hacer su investigación en junio de este año, de 2023, pero le dieron la oportunidad a la actriz de dar su versión de los hechos, porque estamos hablando de una época de tiempo de principios de la década de los 2000. Por lo tanto, Dispatch se dio a la tarea de contactar a la agencia de Kim Jiora para hacerle saber sobre la investigación que estaban llevando a cabo y del artículo que más tarde iban a lanzar. Y además de de darle la oportunidad a la actriz de dar su versión de los hechos. Por eso fue que se reveló que tanto la actriz como Dispatch se reunieron para platicar. Esto lo hicieron únicamente la actriz y Dispatch sin tener personal de la compañía para que así la actriz pudiera hablar libremente sin alguien que la manipulara o que la presionara a decir cosas que ella no recordaba. Este punto es bastante importante dentro de todo esto porque debido a que Dispatch buscó a la actriz, para hacerles saber todo esto, Kim Hyora pudo ponerse en contacto con las personas que la estaban acusando y más tarde, según lo que dijo la agencia en un comunicado, es que Kim Hyora se reunió con estas supuestas víctimas para platicar, para pedirles disculpas y para aclarar cualquier malentendido que pudiera haber existido. Pero déjame, comadre, te digo que hay varios detalles dentro de todo esto y es que en el primer informe que dio Dispatch hablaba acerca del testimonio que dio una de las compañeras de Kim Hyora, donde relató que ella en la época de secundaria, o sea, la amiga de Kim Hyora habría robado pertenencias a otros estudiantes mientras estos se iban a las clases de deportes, que había entrado a otra aula pidiendo permiso para ir al baño y había Entrado a robar pertenencias de estos otros alumnos, pero que fue cachada. Y cuando la cacharon y se la llevaron para que explicara la situación, ella dijo que lo había hecho porque Kim Hora se lo había pedido. debido a que Kim Hora tenía problemas financieros dentro de su familia y para poder pagar los gastos de la enfermedad de su madre. Cuando llamaron a Kim Hyora a la dirección de la escuela para preguntarle sobre esta situación, ella negó todo, dejando morir a la pobre otra muchacha. En toda esta situación, este relato dado por esta ex compañera de Kim Ra fue confirmado más tarde por la propia actriz a través de lo que les dijo a los reporteros de Dispatch cuando se reunió con ellos: que era cierto que la habían mandado a llamar de la dirección porque una compañera de ella, que era una persona que siempre estaba detrás de Kim Ra pero que no era su amiga, había entrado a robar para caerle bien a Kim Ra que según por lo que entiendo esta compañera de Kim Hyora estaba como muy muy detrás de Kim Hyora como que tenía mucha admiración por ella porque además Kim Hyora era muy popular dentro de la escuela y entonces ella como que quería pertenecer al grupo de amigos de Kim Hyora que eran llamadas las Big Sanji porque ella la Kim Hyora asistía a una escuela femenina llamada Sanji Preparatoria Sanji y que supuestamente este grupito era como una pandilla de malandrines, no de malandrinas, sino de malandrinas, porque todas eran chicas, que se dedicaban a extorsionar a otros estudiantes, que se dedicaban a someterlos, a obligarlos a darles su dinero para que más tarde supuestamente se lo gastaran. En el drinky drinky o se lo gastarán yendo a los karaokes. Recordemos que la cultura de los karaokes en los adolescentes dentro de Corea no está bien visto. Porque es ahí donde se van a echar su drinky drinky. Pero estos se iban con dinero ajeno. A Kim Hyora la están acusando de haber pertenecido a Big Sanji, a este grupo de personas, a estas malandrinas, y de haber participado en todas estas cosas. Más tarde, Kim Jara salió a decir que sí, efectivamente pertenecía a este grupo, pero que no es lo que están diciendo estas personas: que este grupo no era un grupo de malandrines, no era una pandilla. Sino que se trataba de un grupo en el que cualquier persona podría entrar, en el que no solamente había malandros. Y que sí, que Kim Hyora era parte de este grupo. Pero que ella nunca había participado en estas situaciones. Es más, que ni siquiera había fumado. Porque luego salió otra persona a acusarla de que la actriz en aquel entonces la había amenazado y la había mandado a comprar cigarrillos. Kim Jorá refutó esta historia diciendo que en aquel entonces ella ni siquiera fumaba porque desde siempre su cuerpo ha rechazado las sustancias de los cigarrillos, que es pésima para la fumación. Y que además en ese entonces salía con un muchacho que no le gustaban las chicas, las eh, chicuelas que se estuvieran fume y fume, entonces por eso ella no fumaba y por lo tanto ella nunca pudo haber mandado a esta persona a comprar los grandes cigarrillos. Más tarde salieron otras personas a decir, bueno, pero es que también ella, ella nos quitaban los dineros, nos quitaban el dinero para irse al drinky drinky, para irse a la cantadita. Y entonces pues nosotras vivíamos con miedo. A lo que tu tía Kim Ra dijo que ella nunca había pagado, que sí iba a los karaokes, pero que ella nunca había pagado sus salidas y sus karaokes con dinero ajeno. Que ella sí sabía que los del grupo Big Sanji eh, pagaban. Las salidas que sus amigos, como ella estaba en una situación económica complicada, sus amigos cuando pagaban, pero ella no sabía cómo es que obtenían ese dinero y por lo tanto, pues no era partícipe directamente de esta situación. Lo que sí reconoció Kim Hyo-ra a través de un comunicado, de una publicación, de lo que dijo su agencia y en el relato que tuvieron con Dispatch es que si ella cometió el error de no haber defendido a esas personas que al estar dentro de este grupo pandillero de las Big Sanji ella fue testigo de todo esto pero no intervino no pudo hacer nada ella era simplemente una espectadora de toda esta situación y que eso es por lo que ella está pidiendo disculpas al, al público y a las personas que sufrieron de los abusos de las Big Sanji. En cuanto salieron todas estas acusaciones, inmediatamente el público se hizo presente a través de opiniones que dejaron hacia la actriz. Y la actriz a través de su cuenta de Instagram subió una carta explicando toda esta situación. Carta que más tarde fue eliminada de sus publicaciones y volvió a subir una publicación únicamente diciendo que habla. Con la verdad y que lamenta haber preocupado a las personas. Mientras tanto, ya ves que el público de allá de Corea no se queda callado y han opinado acerca de la imagen que proyecta Kim Hyora a través de las fotografías con las cuales se acompañó el artículo de dispatch. Unas fotografías de la época de instituto, y entonces varios internautas empezaron a comentar que tiene toda la facha de malandra, que tiene toda la facha de, de sí haber sido pandillera, y muchos dicen que hasta en el rostro se le puede ver. Ver la cara de y además mencionan el tipo de vestimenta que usaba Kim Hyora en el instituto, que era ese tipo de corte, que era un corte normalmente utilizado por los rebeldes y por las personas que pertenecían a estas pandillitas y que eh, si sí eran como malandrines. Luego, además, varias otras personas que son como de la generación de Kim Ra hablaron acerca de el largo de la falda y que únicamente las personas que pertenecían a este tipo de pandillas se hacían notar por utilizar faldas largas, como las que utiliza Kim Hyora en algunas de las fotos que se revelaron de esta pandilla de, de las Big Sanji. El público la ha estado juzgando duramente en los últimos días y predicen que posiblemente este sea el final de la carrera de esta actriz. En el primer comunicado que dio la agencia únicamente dijeron que estaban revisando toda la situación y que estaban juntando evidencia y que estaban ju juntando más información para poder dar todo un comunicado más exacto. En el segundo comunicado, que ya es mucho más extenso, fue en el que dijeron que no entendían por qué Dispatch había lanzado este artículo desde esa perspectiva, aun cuando el medio de comunicación ya sabía que tanto las personas que habían acusado y señalado a Kim Kiora ya se habían reconciliado con ella y que incluso estas personas le comunicaron a Dispatch de que ya no sacara el artículo que se retractaban de lo que habían dicho porque ya habían solucionado los problemas con Kim Hyora y porque se habían arreglado los malos entendidos. Dispatch no se quedó de brazos cruzados e inmediatamente volvió a sacar otro artículo, refutando el comunicado que dio a conocer la agencia. Y en este segundo artículo, Dispatch ofreció evidencias de una carta. Que Kim Hyora escribió al reportero agradeciendo, número uno, por haberle informado de esta situación y por, y por hacer la parte del artículo, por hacer la parte de la investigación, para que ella pudiera dar su versión de los hechos. También dio a entender que se le hacía absurdo el comunicado que estaba dando la agencia cuando la misma actriz había mandado una carta escrita a mano al reportero. Además, en esa carta se hizo una solicitud. A Dispatch para que retrasaran el lanzamiento del artículo. Debido a que el nuevo drama en el que iba a participar Kim Hyora estaba a punto de estrenarse. Y para no afectar al resto del elenco. Que no tenían nada que ver en esta situación. Por lo tanto, Dispatch accedió a retrasar el lanzamiento del artículo. Hasta estas fechas. Una vez. Que el, el estreno del drama ya se había llevado a cabo y que el drama está adelantado en sus capítulos para no dañar el trabajo de otras personas. En esta carta, Kim Hora también acepta que no fue un estudiante modelo, que no se le daba bien el estudio, que fue una persona rebelde en aquel entonces, pero que no todas las acusaciones que se le están haciendo son verdad. Luego de todo esto empezaron a salir muchas opiniones por parte del público, pero a este punto el público ya estaba en contra de Kim Hyora y estaban pidiendo. Pidiendo pues básicamente su cancelación De el drama en el que está participando Además de eso estaban pidiendo Pues que se retire del mundo del entretenimiento Que ofrezca disculpas a las Víctimas y que todo este caso sea Investigado, más tarde A través de diversos foros de internet Salieron otras personas Otros ex compañeros de Kim Hyora Con los que aparentemente tuvo una buena Relación y empezaron a defender A la actriz, hubo varios eh, Testimonios e incluso Por ahí hubo una carta bastante extensa de una persona que fue gracias a Kim Hyora que no sufrió de bullying por, otras, por parte de otras personas dentro de la escuela secundaria y que narró como Kim Hyora la defendió de las personas abusivas de las cuales ella era víctima y que fue gracias a Kim Hyora que ella pudo tener una estadía más placentera dentro, de la, de, dentro del instituto. Esta persona mencionó que Kim Hyora la defendió en varias ocasiones, paréntesis aquí, pero esto que narró esta persona sí se me hizo como, dije claro, pues si otras personas que hacían como que eran malandras y por estar con Kim Hyora ya no eran malandras, pues quiere decir porque Kim Hyora también era Poderosa, ¿no? Pero resulta que es porque ella era muy popular dentro del instituto. Ella por su voz, por su apariencia. Más tarde salió otro internauta también a defender a Kim Hyora, mencionando que Kim Hyora no es nada de lo que se le está acusando. Si hay algo de lo que se le puede acusar a Kim Hyora durante su época de instituto es que era una persona muy popular. Fue lo que dijo este internauta. A raíz de que salen varias personas a defender a Kim Hyora a través de las redes sociales, aunque la mayor parte de la opinión pública dentro de Corea está en contra de ella, gran parte del público empezó a sentir empatía por ella. Y ya había parte del público que la estaba defendiendo. Que pues como que dijeron, bueno, también hay que ver en qué época se eran. Y como que ser más conscientes de la situación. Pero resulta que Dispatch salió a revelar una. Transcripción de una llamada telefónica que tuvo la actriz recientemente con una supuesta víctima. ¿Se acuerdan que les dije que todo esto empezó? Porque un grupo de personas, porque un grupo de ex compañeras de Kim Ra que pertenecía a una pandilla llamada Big Sanji, y que más tarde estas mismas personas se reunieron con la actriz porque Dispatch las puso en contacto y que en esa plática. Sanaron todos los rencores. Kim jong-un se reunió con las personas que la estaban acusando, llegaron a un acuerdo y entonces esas personas que la estaban acusando le pidieron a Dispatch ya no hacer público el reportaje, el artículo. Pero Dispatch dijo: No, 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 porque nosotros hemos investigado más allá. O sea, esto no se queda aquí con ustedes. Ustedes destaparon la caja de Pandora, pero esto va más allá. Pues resulta que había otra persona involucrada, otra supuesta víctima. Y esta otra supuesta víctima no se reunió con la actriz, a pesar de que la actriz le insistió y insistió en que se reunieran para platicar, para enmendar eh, heridas del pasado, para aclarar malos entendidos, para que le pudiera pedir una disculpa en persona. Esa otra persona dijo, no, porque lo que me hiciste fue muy duro. Esto yo no te lo, yo no, yo no te voy a, de es momento de que empieces a pagar por todo lo que hiciste, le dijo en la llamada. Ay, no, que Dispatch obtuvo los audios de esa llamada telefónica e hizo una transcripción y lanzó un artículo. Porque hay una parte de la llamada en la que le dice, entonces tú lo que quieres es que yo acepte lo que te hice, pero no mencionan qué fue lo que hizo. Nada más dice, es que tienes que aceptarlo y tienes que ser responsable. Y ya viviste bien mucho tiempo, qué bueno que lograste hacer fortuna y que ya este, gozaste el éxito, pero ahora te ha llegado el karma. Casi, casi le dice, ahora es tiempo de que tu vida se arruine. Kim Jarra le insiste, le insiste en que se tienen que ver. Entonces ella dice que, ¿por qué tanta insistencia para verla? que si las otras demás personas aceptaron verla para llegar a un acuerdo o lo que sea que haya pasado ella no está interesada, ella está interesada en que su vida se arruine, así como ella la arruinó su vida tras hermana, y entonces le dice que lo que ella busca es que Kim Jora acepte y reconozca los males que hizo, en una parte la víctima le dice, tú fuiste la que más me pegó, creo, está bien, y Kim Hyora se queda en silencio. Luego ella le dice, "Tú me has llamado después de que termina The Glory, ¿verdad?" Y entonces Kim Hyora contesta, "Sí, así es." Y entonces la víctima le contesta, "¿Por qué me llamas ahora?" que eres famosa ahora que terminó The Glory, ¿por qué no me llamaste antes? Y entonces le dice, "Te voy a ser honesta, me llamaste porque quieres limpiar tu nombre. Si estuvieras tan arrepentida y si quisieras de verdad disculparte por lo que hiciste, me hubieras llamado antes de ser famosa. Antes de la fama de The Glory, pero no lo hiciste solo porque Dispatch reveló el artículo sobre tu Escolar después de que terminó el programa, o sea, de The Glory. Kim Hyora más adelante le dice que ella sí pensó en pedirle una disculpa, que de hecho ha estado pensando mucho en ella y en otras personas, y porque eran como muy cercanas. Y entonces la supuesta víctima le dice: Tus excusas, no, yo no quiero escuchar más excusas, lo lamento, no te voy a ver, porque Kim Hyora seguía como diciendo que necesitan verse para platicar. Y entonces la víctima le dice: Entonces admites haberme golpeado. Y Kim Piora no lo admite, únicamente dice: Lo siento, lo siento mucho. La llamada es finalizada por la supuesta víctima, donde le dice: ¿Sabes qué? Estoy muy ocupada, voy a hacer otras cosas. Te deseo que tengas una vida buena, saludable, come mucho en estos días y te voy a colgar. Porque Kim Geras seguía insistiendo en que se viera. Con este artículo que revela Dispatch, evidentemente la poca empatía que ya había logrado ganar la actriz se fue en picada. Oigan, amigas, se acabó la pila de la cámara. Pero como ya estoy a punto de acabar este video les voy a hacer este voy a seguir este hablando el público nuevamente la empezó a atacar empezó a opinar y nuevamente el público está en contra de ella el público ya no la está apoyando y es que dentro de la llamada algo que estuvo repitiendo kim era mucho era acerca de las identidades que se iban a revelar si esto iba más adelante si iban a empezar a revelar identidades de otras personas que no tuvieron nada que ver y que pudieran salir dañadas de todo esto Luego de este artículo lanzado por Dispatch, salió la agencia de Kim Kiora a decir. Que este artículo era bastante malintencionado porque la llamada había sido editada, había sido recortado ciertos fragmentos para hacer quedar mal a su actriz y que ellos más tarde iban a dar a conocer la versión extendida. Más tarde la agencia sí reveló estas partes de la llamada que no se habían revelado por Dispatch, pero tampoco hizo gran diferencia según lo que opina el público coreano. Es que sí se revelan algunos otros detalles que tal vez no. Que tal vez arrojen una situación diferente de Kim Hyora, pero no que la exculpen de toda esta situación, no que la libren de lo que se le está acusando. El público está como bastante esperando ver qué es lo que pasa. Y tal y como lo dice parte del público coreano, mucha gente no es que esté en contra de Kim Hyora, sino que lo que les está gustando o lo que les llama la atención es todo el drama que se está destapando alrededor de toda esta situación. No sabemos cómo va a terminar todo esto. No sabemos cómo va a evolucionar. Si esto va a ser llevado más allá. Ojalá que todo esto se solucione. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Perdón, se me acabó la pila de la cámara. Acá abajo en los comentarios, cuéntenme si ustedes ya sabían de todo esto. Les grabé otro video acerca de Kim Jera, pero reflexionando más acerca de este tipo de situaciones que se viven cotidianamente, no solo dentro de Corea, sino que seguramente varios de nosotros hemos vivido. Después de este video se los voy a subir también. No olviden compartirlo, darle like y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.